La Policía Nacional ha celebrado la festividad de sus patrones, los Ángeles Custodios, con un acto a nivel nacional que este año ha tenido lugar en la Plaza Mayor de Salamanca, un acto que ha presidido el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Hemos recorrido una senda de progreso que ha convertido a España en una de las democracias más plenas del mundo, con elevadísimas cotas de libertad y derechos equiparables a las de los países más avanzados. España es también uno de los países más seguros del mundo. Nuestro elevado grado de seguridad ciudadana es uno de los factores que más ha contribuido a fortalecer nuestras instituciones al permitir un modelo de convivencia social, como recordaba, pacífico, tolerante, accesible e inclusivo. Este es el logro compartido, una conquista de todos, en la que los policías nacionales habéis desempeñado y seguís desempeñando un papel nuclear con vuestro trabajo diario. La Policía Nacional es una de las instituciones, como todos sabemos, mejor valoradas y más respetadas por la sociedad española. La ceremonia se ha iniciado con la imposición de condecoraciones al mérito policial, a integrantes de la Policía Nacional y a personas que han destacado en su contribución a la mejora de la imagen policial. Además, las preseas han distinguido a integrantes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad y a 7 perros que prestan servicio en la unidad de guías caninos de la Policía Nacional. A continuación, se ha celebrado la ceremonia de homenaje a los agentes fallecidos. Los asistentes han podido ver desfilar helicópteros, guías caninos e integrantes de subsuelo, fronteras, intervención policial, caballería, grupo especial de operaciones, desactivación de artefactos explosivos, grupo nuclear radioactivo, biológico y químico, grupo operativo de intervenciones técnicas del área de automoción, laboratorio de actuaciones especiales de científica y diversos vehículos de seguridad ciudadana.